Hola a todos, bienvenidos de nuevo hoy también. Tenemos que usted sabe el video. En este video te voy a mostrar cómo se puede simplemente pedir comida de DoorDash, pero antes de que por favor no asegúrese de como nuestro video suscribirse a nuestro canal y si sin más demora simplemente vamos a entrar en nuestro video, así que para el caso lo que vamos a hacer es simplemente va a seguir adelante abrir un bar DoorDash aplicación. Una vez que hemos abierto un bar DoorDash aplicación simplemente va a aparecer esto más en la página de inicio, y lo que vamos a hacer simplemente vamos a seguir adelante la búsqueda de nuestra un plato en particular, o simplemente podemos ir a la página de inicio. Puede ir a la sección de búsqueda, usted puede encontrar esto con la comida rápida, ver las principales búsquedas de alimentos y, obviamente, en las cocinas se pueden encontrar todo tipo de opciones para que usted pueda elegir, así que usted puede ver que ya he puesto en mis pedidos si desea realizar sus pedidos. Usted puede simplemente seguir adelante, elegir una hamburguesa en particular, y entonces usted puede tocar en él, y entonces usted va a seguir adelante, toque en el que le gustaría tocar en este icono más y vas a seguir adelante, elegir los rellenos, así de acuerdo a su necesidad, toque en este añadir artículo y luego lo hace artículo, se añade a su carrito. Ahora se puede ver el grifo en esta opción carrito, así si no puede encontrar de inmediato después de realizar el pedido que está confundido donde hacer clic a continuación. Toque en esta opción carrito en la esquina superior derecha, esto se abrirá el orden que usted ha colocado hasta el momento. Puede tocar en esta una opción carrito pocos, digamos que me gustaría hacer este paso en la opción ver el carrito y ahora tengo esta información. Usted tiene una como la correcta o añadir algo más, puedo añadir más artículos por aquí tocando en el más, o incluso puedo eliminar mi pedido a continuación. Voy a tocar en esta opción continuar y esto simplemente me llevará a la opción método de pago, donde vamos a seguir adelante, introduzca nuestro método de pago, podemos elegir nuestra ubicación, se puede ver que simplemente puede ser